day. Usted no puede prepararse en ese día. You cannot say, that day has arrived, let me enter. Usted no puede decir, hey, ese día ha llegado, déjame preparar y entrar. When that day arrives, cuando llega ese día, in a flash, en un abrir, in the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de los ojos, the door will shut. La puerta cerrará. I have come to announce to the church in Chile. Yo he venido a anunciar a la iglesia en Chile. To the nation of Chile. A la nación de Chile. That the door is about to shut. Que la puerta está a punto de ser cerrada. Enter now. Entre ahora. Let us pray in the name of Jesus. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Mighty Father, poderoso Padre, the creator of heaven and earth, el creador del cielo y la tierra, the God of Abraham, el Dios de Abraham, Isaac and Jacob, Isaac y Jacob, the God of Moses and Elijah, el Dios de Moisés y Elías, Daniel and John the Baptist, y Juan el Bautista. Father, today, Padre, hoy, we are gathered here in Santiago, Chile, nosotros nos hemos reunido aquí en Santiago de Chile, to hear from you, para escucharte. And so I ask you today, y por tanto yo le ruego hoy, that you may open the spiritual ears of these people, que usted abre los oídos espirituales de este pueblo, and the spiritual eyes of this church, y los ojos espirituales de esta iglesia, that they may get to hear this, para que ellos puedan escuchar esto, and see this, y ver esto, and prepare the way, y preparar el camino, for the glorious coming of the Messiah. Para la venida gloriosa del Mesías. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You can now be seated. Muchas gracias. Ahora pueden tomar asiento. As you are going to see in the next few minutes. Como ustedes van a ver en los próximos minutos. For the Lord to engage with Chile again. Para que el Señor se relacione con Chile otra vez. In this conversation, en esta conversación, the message with which the Lord has sent me, el Señor con el cual el mensaje con el cual el Señor me ha enviado, you are soon going to realize, pronto ustedes se van a dar cuenta, that things are moving very fast in the church, que la cosa se está moviendo muy rápido en la iglesia, and in the kingdom of God in heaven, y en el reino de Dios en el cielo. I am going to share with you very, very deep. Yo voy a compartir con ustedes muy, muy profundo, and very strong, y muy fuerte, even faithfully, y también fielmente, as the Lord has spoken, como el Señor ha hablado. And that will be the beginning of a massive revival if you take it. Y esto va a ser el comienzo de un avivamiento masivo si ustedes lo reciben. I want, hallelujah, hallelujah, I want to thank the Council, the National Council of Bishops of Chile. Yo quiero dar la gracia al Consejo Nacional de Obispos en Chile. And especially the President, Obispo Jorge Méndez. Especialmente el Presidente Obispo Jorge Méndez. And the Vice President, that is Obispo Eleodoro. Obispo Eleodoro. Y el Vicepresidente, el Obispo Eleodoro. And the Secretary General. Y el secretario general, and all the officials, y todos los oficiales. Thank you, all of you also. Muchísimas gracias a todos ustedes también. For opening this door for the Lord. Por abrir esta puerta para el Señor. For what I'm going to share today. Para lo que yo voy a compartirles hoy. Tomorrow. Mañana. And finish on Sunday. Y terminar el domingo. And this message is a serious bearing on the eternity of this nation. Y este mensaje
tiene una seria dependencia sobre la eternidad de esta nación. And I'm blessed and honored to come. Y yo estoy bendecido y honrado por venir. Now, listen, precious people. Escucha, pueblo precioso. This is the message I'm going to begin with today. Con este mensaje yo voy a comenzar hoy. I'm going to share. Yo voy a compartir. On the most important visitation for this hour. Sobre la visitación más importante para esta hora. In the church. Dentro de la iglesia. Aleluya. Aleluya. I was preparing for a meeting. Yo estaba preparándome para una reunión. Every end of year. Y cada fin del año. We hold the end of year revival meeting. Nosotros hacemos el avivamiento de reunión para el fin del año. Every December 31st. Cada 31 de diciembre. And January 1st. Y enero primero. And I do that meeting in Kenya. Y yo hago esta reunión en Kenya. And a lot of people travel from all over the world, pastors. Y muchas personas viajan de diferentes partes del mundo, pastores. And we host them. Y nosotros les servimos de anfitrión. In the meeting. En la reunión. And it's big meeting. Es una reunión muy grande. But when I was preparing this past meeting, pero cuando yo estaba preparando esta reunión que acaba de pasar, this was for December 31st. Esto era para diciembre 31. And January 1. Y enero 1. 2012 entering 2013. 2012 entrando a 2013. And so as I announced this meeting, entonces mientras yo anunciaba esta reunión, then on November 21st, entonces en noviembre 21, the Lord came to speak with me about that meeting. El Señor vino a hablar conmigo acerca de esa reunión. And on that November 21st, y en ese noviembre 21, more than 1 month to the meeting, más de un mes para el comienzo de la reunión, in that mighty conversation, the dream of the Lord, en esa poderosa conversación, en el sueño del Señor, he showed me the meeting adelante. Earlier, I had seen the meeting before. Él me mostró en la reunión por adelantado. And I, in that dream, was standing on the altar of the Lord. Y en ese sueño, yo estaba parado en el altar del Señor. And then, y entonces, I saw in the dream heaven open. Yo vi en el sueño que el cielo se abrió. And I saw the mighty Shekinah glory of the Lord. Y yo vi la poderosa gloria Shekinah del Señor. I saw the glory of the Lord come from heaven. Yo vi la gloria del Señor que venía del cielo. And come straight into the meeting. Y vino directamente a la reunión. And that glory stood in front of me at the altar. Y esa gloria se paró delante de mí en el altar. And the glory began to come to me in the altar. Y la gloria comenzó a venir hacia mí en el altar. The nube de Dios, the cloud of God. La nube de Dios. And so, y entonces, in that dream, en ese sueño, because it was massive and I feared, debido que headache people went through. Entonces usted casi puede ver el tipo de dolor de cabeza que la gente tuvieron que pasar. That cloud is synonym Old Testament, the Old Law, the Law. Esa nube estaba en el Viejo Testamento de la ley. And now we are in the grace. Y ahora nosotros estamos en la gracia. And he's saying it is coming. Y él está diciendo que viene. But listen to this. Ahora escucha esto. And I said coming in waves like tornado. Y yo dije que venía en ondas como tornado. Then I said on that live broadcast. Entonces yo dije en esa comunicación en vivo directo. Listen to what I said. Escucha lo que yo dije. I finished by saying yo terminé diciendo that
The Lord himself, que el Señor él mismo, is now coming to shepherd the church. Ahora él viene a pastorear la iglesia. Hallelujah. Hallelujah. And when I finished, y cuando yo terminé, I asked myself, yo me preguntaba, why did I say that? ¿Por qué yo dije esto? That the Lord himself is now coming to shepherd the church. Que el Señor él mismo ahora viene a pastorear la iglesia. And then as we went towards the meeting, entonces mientras nosotros fuimos a la reunión, the days were counting down, los días estaban restando, and then the Lord came to visit with me again. Entonces el Señor vino y me visitó otra vez. December 26th, 4 days to the meeting. Diciembre 26, 4 días antes de la reunión. But in that visitation now, pero en esa visitación ahora, the Lord showed me heaven open again. El Señor me mostró el cielo se abrió otra vez. And this time the glory came down like light, loose, bright, glorious light. En esta vez la gloria vino como luz gloriosa blanca. But this time straight from heaven, a straight pillar, a column direct from heaven to the meeting. Pero en esta vez desde el cielo vino una columna derechita desde el cielo hacia abajo en la reunión. And so when I woke up, entonces cuando me desperté, I gave that prophecy also. Yo di esa profecía también. And I said heaven will open. Y yo dije el cielo se abrirá. And I see the column of the glory coming direct over me at the altar, direct connecting the meeting to heaven. Y yo vi que la gloria del Señor venía una columna directo desde el cielo para conectar la reunión con el cielo. However difficult, porque tan difícil fuera, the prophecy may seem, que pueda parecer la profecía, I took refuge on one thing. Yo tomé refugio sobre una cosa. That the message is not mine. Que el mensaje no era mío. The message is his. El mensaje es de él. So, however difficult, I cannot change it. Entonces, no importa que tan difícil sea, yo no lo puedo cambiar. And that is the test of servanthood. Y esta es la prueba de nuestro servicio. The fieldad, the faithfulness of transmission. La fieldad para transmitirlo. So I gave it as it is. Entonces, yo lo di como es. And then come the day of the meeting. Y entonces llegó el día de la reunión. Then I said in that prophecy before. Entonces yo dije en esa profecía antes. When that visitation takes place, que cuando ocurra esa visitación, the cripples will walk, los cojos caminarán, the blind will see, los ciegos verán, tumors, the all manner of healings will take place, toda forma de sanidades ocurrirán. When that day arrives, cuando llega ese día, this photo was taken by a pastor from New York City. Esta fotografía fue tomada por un pastor de la ciudad de Nueva York. He is the one who took this picture. Fue aquel que tomó estas fotos. But listen to this. Pero escucha esto. It was more difficult. Era más difícil for anybody, para cualquier persona, at that hour. En esa hora, a cripple has walked there, another cripple there, another blind there, at that hour. O un cojo ha caminado allí, otro cojo allá, otro ciego allá. En esa a paralytic hora has walked there. Un paralítico acaba de caminar por allá. A blind baby has seen here. Un bebé ciego allá se ha abierto su ojo y está viendo. Everybody was focused on what the Lord was doing here. Todo el mundo estaba enfocado sobre lo que el Señor estaba haciendo aquí. It was more difficult. Era más difícil for anybody to look like this. Para que cualquier persona pueda mirar hacia arriba. And remember the prophecy. Y acordar la profecía. But those who look, who remember the prophecy, pero aquellos que se recordaron la profecía, and tried to look like this, y trataron de mirar así, then in the area where the aircrafts fly, entonces en el lugar, en el espacio donde los aviones vuelan, that is what they saw. Eso es lo que ellos vieron. The first one coming. Primera que venía. How the cloud of his glory was coming. Como la nube de su gloria venía. And like this. Y como así.
from very far, desde muy lejos, and glorious, y gloriosa, until he touched down, hasta que llegó abajo. But they, this pastor here, pero este pastor aquí, from New York City, desde la ciudad de Nueva York, it seems he came with one purpose to see, is that prophecy going to be fulfilled? Aparece que vino con un solo propósito para ver si se cumpliría esa profecía. Because porque he also recorded me when I walked into the stadium. Él también me grabó cuando yo llegué caminando al estadio. And he saw me pointing towards those trees. Y él me vio señalando a esos árboles. When I was saying, cuando yo estaba diciendo, I see the glory of the Lord coming here. Yo veo la gloria del Señor que venía aquí. And I said, he is going to come from this direction. Y yo dije que va a venir por esta dirección. And I was pointing towards those trees. Y yo estaba señalando a esos árboles. Everybody can see those trees. Todo el mundo puede ver estos árboles. Immediately I came into the stadium. Inmediatamente que llegué al estadio. And I said, he is going to come from that direction. Y yo dije, él va a venir por esta dirección. And you see, when the glory came, y usted ve que cuando vino la gloria, the first one up there, la primera allá arriba, you see the trees I was pointing towards. Usted ve los árboles que yo estaba señalando. And then when he touched, you can see the two umbrellas there. Usted puede ver las dos paraguas allá. You can see the green and the rainbow one. La verde, y usted puede ver la otra con el color de arco iris. And then you see when the glory touched down. Y entonces usted ve cuando la gloria tocó abajo. You can see the two umbrellas where the glory touched. Usted puede ver las dos paraguas cuando la gloria tocó. Now, ahora, the second prophecy. La segunda profecía. When I say the vertical column coming from heaven and connecting the meeting. Cuando dije la columna vertical que venía desde el cielo y conectaba la reunión. This is going to be the basis of today's message. Esto va a ser la base del mensaje de hoy. What is the message of the Lord? Yo dije, ¿cuál es el mensaje del Señor? To the church in Chile. Para la iglesia en Chile. To the body of Christ in this land. Al cuerpo de Cristo en esta tierra. Based on this visitation. Basado en esta visitación. So listen to me, precious people. Entonces escúchame, precioso pueblo. The second prophecy said the white glorious column. La segunda profecía que decía la columna blanca gloriosa. What I'm giving you now is directly from the throne of God. Lo que yo le estoy entregando ahora es directamente desde el trono de Dios. That's why you are blessed, church. Por eso que usted es una iglesia bendecida. You will not get this on Christian TV. Usted no va a conseguir esto en televisión cristiana. So please catch this. Entonces, por favor, reciba esto. Just a few days ago, I was in Botswana. Hace poco días yo estaba en Botswana. About 5 days ago. Hace 5 días. Recently, I was in Finland. Recientemente yo estaba en Finlandia. I was in Uppsala, Sweden. Estaba en Suecia. I was in Netherlands. Yo estaba en Holanda. And Berlin, Munich. En Berlín, Munich. With this message. Con este mensaje. So catch this. Entonces reciba esto. This is the message that is now going around the earth. Este es el mensaje que ahora está yendo por toda la tierra. And today belongs to Chile. Y hoy pertenece a Chile. Like I said, como yo dije, you will not get it in Christian radio and TV, this one here. Usted no lo va a conseguir en televisión cristiana ni en la radio, aquí. But listen to this now. Pero escucha esto ahora. The second prophecy, la segunda profecía, of the glorious column, de la columna gloriosa. We had so many guests that came to the meeting. Nosotros tenemos muchos invitados que vinieron a la reunión. Pastors. Pastores. So we rented 3 hotels. We booked 3 hotels and paid for nosotros them. Nosotros reservamos 3 hoteles y lo pagamos. For them. Para ellos. One of the hotels. Uno de los hoteles. Was called the Great Lakes Hotel. Se llama el Grande Lagos, Hotel de Grande Lagos. And we put some pastors from Australia there.
Y nosotros pusimos algunos pastores de Australia. At the rooftop. En arriba del hotel. At the end of the hotel. Al final del hotel. Normally they put some bar and barbecue, swimming pool. They put some things on top there. Normalmente coloca alguna cosa allá arriba como bar y piscinas. Drinking bar. Bar de beber. Para tomar alcohol. Para tomar alcohol, disco, whatever, discoteca, cualquier cosa, at the roof of the hotel, arriba del hotel. So this, when the glory came, entonces cuando la gloria vino, this second prophecy, esta segunda profecía, people in the meeting saw, la gente en la reunión la vio. The glory come and connect the altar, sit on the altar. La gloria vino y se conectó sobre el altar. Y se they removed their cell phones. Ellos sacaron sus celulares. And began to take pictures. Y comenzaron a tomar fotos. But when they took and checked. Pero cuando tomaron la foto y revisaban. They found it was not there. Se dieron cuenta que no estaba allí. They took again. Volvieron a tomar. They say when they checked there was nothing. Ellos decían cuando revisaron no había nada. Meaning it's only the Lord can allow you to take. Significa que solamente el Señor te puede permitir que él toma esa foto. But one of the pastors from Perth, Australia. Pero uno de los pastores de Perth, Australia. He's called Pastor Clancy. Se llama Pastor Clancy. Pastor Clancy had gone to the rooftop of that Great Lakes Hotel. Pastor Clancy había ido al arriba del hotel de ese hotel de Grandes Lagos. And he found people drinking alcohol there. Y él encontró las personas tomando el licor allá. Disco there. Estaban en discoteca allí. And then he tried to lead them to Jesus. Entonces él trató de guiarlos a recibir a Jesús. They told him, ellos le dijeron, we don't want to receive Jesus. Nosotros no queremos recibir a Jesús. We just want to drink. Solamente queremos beber. And enjoy the world. Y disfrutar el mundo. And so that pastor went to the bartender. Entonces ese pastor fue al aquel que está atendiendo el bar. Selling alcohol. Que está vendiendo alcohol. And that person also said, no, I don't want that Jesus. Y ese pastor también dijo, no, yo no quiero ese Jesús. He was busy serving alcohol. Él estaba ocupado vendiendo alcohol. But listen to this very carefully. Pero escucha esto muy cuidadosamente. People in the meeting were trying to take this picture. La gente en la reunión estaban tratando tomar esa foto. And they checked, they don't see it. Y ellos revisaban y no lo veían. But the director of the bar, pero el director del bar, selling alcohol, que estaba vendiendo licor, from the rooftop of the Great Lakes Hotel, desde arriba del hotel de Grandes Lagos, he was here selling alcohol in the bar. Él estaba allí vendiendo licor en el bar. And when he looked at the stadium, y cuando él miró al estadio, then he saw the glory from heaven connecting the meeting. Entonces él vio la gloria desde el cielo que conectaba con la reunión. And look at what he did. Y mira lo que él hizo. Very important. Look at this. Muy importante, mira esto. He left the bar. Él dejó el bar. With people drinking on the bar. Con la gente bebiendo allí en el bar. And he said, look. Y dijo, mira. This is a miracle. Esto es un milagro. Look from heaven. Connecting to the meeting. Mira desde el cielo conectándose con la reunión. From the rooftop. Desde arriba. And he was saying, y él decía, this is a sign and wonder. Este es señal y milagro. This is the glory of God. Este es la gloria de Dios. He left the bar. He came out. He came to the edge of the rooftop to take the picture. Él dejó el bar y se vino a la punta de arriba del hotel y tomó la foto. And as he did that, y mientras él hacía esto, you hear them having a conversation, the recording. Usted va a escuchar que ellos estaban teniendo conversación en la grabación. You hear him talking to another person also recording. And the other person, you hear him saying, no, me, I'm trying to record, but I cannot catch it. Y usted va a escuchar que la otra persona está diciendo, yo estoy tratando de grabarlo, pero no he podido tomarlo. Out of that, por allí, that
bartender received Jesus. Esa persona atendiente de bar recibió a Jesús. And began to worship Jehovah. Y comenzó a adorar a Jehová. And so today, entonces hoy, these two visitations here, estas dos visitaciones aquí, what is the message? ¿Cuál es el mensaje? That Jehovah is speaking to the church in Chile. Que Jehová está hablando a la iglesia en Chile. Based on this visitation. Basado en esta visitación. Is there any other slide, one by one maybe? Yeah, you see that the first one. ¿Ve la primera? You see, before the glory touched down, before the hand of the Lord touched the meeting. Antes que en la gloria del Señor, la mano de Dios tocó la reunión. Antes que la mano de Dios tocó la reunión. You see, it looks like I know more Spanish than him, right? Yes. And then when it touches. Y cuando él tocó. Hallelujah. Leave it there now. Now you can give us more light. Ahora puede darnos más luz. Thank you so much. Muchas gracias. So listen, precious people. Escucha, pueblo precioso. During these 2 days. Durante estos 2 días. Today and tomorrow, hoy y mañana, and Sunday, y domingo, I am going to look at one thing. Yo voy a revisar una cosa. What is the Lord? ¿Qué es lo que el Señor saying to the body of Christ? Está hablando al cuerpo de Cristo. To the church of Christ. A la iglesia de Cristo. In Chile. En Chile. Based on this visitation. Basado en esta visitación. Hallelujah. Hallelujah. That is where I want to begin from. De ahí es donde yo quiero comenzar. And as I begin this message here, y mientras yo comienzo este mensaje aquí, I want to begin by saying number one. Yo quiero comenzar diciendo número uno. That first of all, que primero que nada, this visitation took place in Kenya. Esta visitación ocurrió en Kenya. But this visitation, pero esta visitación, is not about Kenya. No se trata de Kenya. This visitation, esta visitación, is bigger than one country, bigger than Kenya. Es más grande que un solo país, más so, grande que Kenya. So when you hear the big revival the Kenyans are talking about, entonces cuando usted escucha el gran avivamiento que los kenianos están hablando, we bless the Lord. Bendecimos al Señor. But this visitation here, pero esta visitación aquí, belongs to the body of Christ. Pertenece al cuerpo de Cristo. Not Kenya. No a Kenya. Kenya is only part of it. Kenya es solamente parte de ella. Hallelujah. Hallelujah. This is bigger than Kenya, más grande de Kenya. Este es más grande que Kenya. Number two. Número dos. I want to begin from here. Yo quiero comenzar desde aquí. If you go into the Bible, si usted va a la Biblia, in the Bible, en la Biblia, the Bible gave to the church, la Biblia le dio a la iglesia, gave some promises to the church, le dio algunas promesas a la iglesia, and some of those promises, y algunas de esas promesas, that the Lord gave the church, que el Señor le dio a la iglesia, I want to look at them today. Yo quiero mirarlos hoy. The Lord gave some promises to the church. El Señor le dio algunas promesas a la iglesia. He said, él dijo, that there would be a latter visitation. Que habrá una visitación postrera. Visitación tardía. Una visitación tardía. The Lord promised. El Señor prometió. That there would be a latter visitation. Que habrá una visitación tardía. And if you look very carefully, if you are sensitive in the spirit, y si usted mira muy cuidadosamente y usted es sensible en espíritu, then you see that that time for that visitation is now. Entonces usted va a ver que ese tiempo para esa visitación es ahora. The other thing about that visitation, la otra cosa acerca de esa visitación, he also said, él también dijo, that when that visitation comes, que cuando esa visitación llega, it will be much, much greater, va a ser mucho, mucho mayor, than the first visitation, que la primera visitación. I want us to be in one accord. Yo quiero que estamos en el mismo sentir. Step
by step. Paso a paso. Because when I finish this message, porque cuando termino este mensaje, I am going to the big pastors' fellow national meeting in Italy. Yo voy a la gran reunión de pastores en Italia. Nacional. Nacional, reunión nacional en Italia. So I can say it there also. Para que yo también puedo decirle a ellos allá. So when I'm here, I must say it perfectly for the Lord. Entonces cuando yo estoy aquí, yo debo decirlo perfectamente para el Señor. And that's why I am going to go with you step by step, that you understand everything. Y por eso que yo voy a revisarlo con ustedes paso a paso para que entiendan toda la cosa. Baby steps. Pasos de bebé. That you may catch everything, because you are the leaders of the church in this land. Para que usted pueda recibir todo, porque ustedes son los líderes de la iglesia en esta tierra. Because if you catch it, porque si lo reciben, revival will come. El avivamiento vendrá. Hallelujah. Hallelujah. Let me continue now. Déjame continuar ahora. Turn with me the book of Deuteronomy chapter 11. Venga conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomy chapter 11. Deuteronomio capítulo 11. And we are going to read from verse 10. Y vamos a leer desde el versículo 10. So we may see what the Lord promised. Para que podamos ver lo que el Señor prometió. In that visitation. En esa visitación. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Este tiempo de iglesia es el tiempo de la iglesia. Este tiempo muy muy crítico para la iglesia. Es el tiempo muy muy crítico para la iglesia. Aleluya. Aleluya. Because of that, I'm very happy to be here. Por eso yo estoy muy feliz por estar aquí. Because this will change Chile. Porque esto cambiará a Chile. Turn with me to Deuteronomy chapter 11. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 11. And I'm beginning from verse 10. Y yo voy a comenzar desde el versículo 10. Listen to what he says here. Escucha lo que él dice aquí. And I'm beginning step by step to open up, to give revelation about this. Y yo estoy moviendo paso a paso para abrirles revelación acerca de esto. I gave the prophecy. Yo di la profecía. And it came to pass. Y vino a ocurrió. And ever since the New Testament. Y desde que el Nuevo Testamento. This has not happened. Esto no había ocurrido. So this is historical. Entonces esto es histórico. This is the milestone in the church. Esto es la piedra principal en la iglesia ahorita. Okay. So I'm reading Deuteronomy 11 verse 10. Entonces estoy leyendo Deuteronomio 11 versículo 10. He says. Dice, the land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, con huerto, como huerto de hortaliza. Verse 11 says, versículo 11 dice, but the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink rain from heaven. Hallelujah. He says, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Listen very carefully. Momento. Escucha muy cuidadosamente. Step by step. Paso a paso. Listen very carefully, servants of the Lord in Chile. Escucha muy cuidadosamente, siervos del Señor en Chile. The children of Israel, los hijos de Israel, they were in Egyptian slavery in Egypt. Ellos estaban en la esclavitud egipcio en Egipto. And they were used to a certain lifestyle. Y ellos se acostumbraban a cierto estilo de vida. And it was a hard life, very hard. Y era una vida dura, muy dura. When you look at them in the years of slavery, cuando usted mira a ellos en los años de la esclavitud, nothing in their appearance, nada en su aparecer,
could tell you, puede decirle, that these people have a covenant with Jehovah. Que esta gente tenía pacto con Jehová. They were suffering. Ellos estaban sufriendo. Up to one point, en un punto, when they give birth to a male child, must be killed. Que cuando daban luz a un varón, debía de ser asesinado. Nació. When they give birth to a male child, cuando daba luz, cuando nacía un varón, debían de matarlo. Un bebé varón, matar. Un bebé varón deben de matarlo. That is how they suffered. Es así como sufrían. So when you looked at them, entonces cuando lo mirabas, in Egypt, en Egipto, there is nothing that appeared that these are people of God. No hay nada que puede aparecer que esta gente es pueblo de Dios. And the Lord was now speaking with them here. Y el Señor ahora está hablando con ellos aquí. When he had decided to remove them, para él había decidido sacarlos from slavery, de la esclavitud. And he was saying, y él estaba diciendo, that the land you are coming to possess, que la tierra que ustedes vienen a poseer, is not like the land of Egypt, no es como la tierra de Egipto, where you used to walk by foot, donde solían caminar por pie, and watering the plants, y regar las plantas. They were watering the vegetable, estaban regando los vegetales, watering the wheat, estaban regando los trigos, watering all their foods, regando todo su alimento. And the Lord says, y el Señor decía, by foot, por pie, meaning, significando, they went to River Nile. Ellos iban al río Nilo, and they got some water, y tomaban algo de agua, in a temporary cistern, in a container, en una cisterna, small, en una cisterna temporal, temporary small, temporalmente pequeño, and pour, y iban a regarlo all the way, por todo lado. When water was finished, y cuando el agua terminaba, go back to River Nile, debían de regresar al río Nilo, get more water, tomar más agua, and continue watering, y seguir regando, day after day, y día tras día, and season after season, y época tras estación, that they can have bread and vegetable, para que puedan recibir pan y vegetales. Are we together there? Estamos todos juntos. And now the Lord was saying, y ahora el Señor está diciendo, I want you to listen very carefully with your spiritual ears. Yo quiero que me escuchen muy cuidadosamente con sus oídos espirituales. Then you will hear the message. Para que usted pueda escuchar el mensaje. He's saying, él está diciendo, that the land I am taking you to, que la tierra donde yo lo voy a llevar, is not like the land of Egypt, no es como la tierra de Egipto, where you used to irrigate by foot, donde solían regar a pie, but it is a land of mountains and valleys, pero es una tierra de montañas y valles, that drinks water, rain from heaven, que bebe agua desde el cielo. No, you do not hear. No me escucharon. Nobody heard me. Nadie me escuchó. Nobody has heard me here. Nadie me ha escuchado aquí. He's saying, él está diciendo, that where you were used, que donde ustedes solían, to fending for yourself, a buscar por ustedes mismo, and irrigating in a hard way, y regar de manera dura, with a temporary container, con una cisterna temporal, but now, pero ahora, the Lord was taking it. El Señor estaba tomando a Israel into the realm, the dispensation, a una dispensación, in a realm, en una dimensión, that in that dispensation, que en esa dispensación, in that land, en esa tierra, that now you cannot water by temporary cistern, que ahora ya usted no puede regar con cisterna temporal, because that is not the land of Egypt, porque ese no es la tierra de Egipto. That land, esa tierra, has mountains and valleys, tiene montañas y valles, that drink water from God himself, que bebe agua de Dios mismo.
Are you beginning to understand the message? Está comenzando a entender el mensaje. And if you look very carefully, y si usted mira muy cuidadosamente, at this visitation here, a esta visitación aquí, the man of God said, el hombre de Dios dijo, that in that vision, que en esa visión, that heaven opened, que el cielo abrió, and the glory came, y la gloria vino, and the Lord is saying, y el Dios está diciendo, that for some time now, que por hace tiempo ahora, if you look at the church in Chile, si usted mira la iglesia en Chile, the church in el mundo Latin America, la iglesia en el mundo latinoamericano, they have been going to the Nile, ellos habían estado yendo al Nilo, to the Rio Nilo, al río Nilo, and fetching some little water, y tomando un poco de agua, and using it by foot, y usándolo a pie, to irrigate a little bit, para regar un poquito, para tomar y comer, in order to get food, con el fin de conseguir alimento. But he's saying here, pero él está diciendo aquí, that now that this is happening in the church, que ahora que esto está ocurriendo en la iglesia, he's saying, él está diciendo, that now, que ahora, the land where the Lord is taking the church today, la tierra donde el Señor está llevando la iglesia hoy, is not like the land of Egypt, no es ya como la tierra de Egipto, where you have been by foot irrigating, donde habían estado regándolo a pie. Now we are going into a dispensación. Ahora vamos a entrar en una dispensación of mountains and valleys, de montañas y valles. A dispensation, una dispensación, whose mountains and valleys, cuya montañas y valles, drinks direct from the kingdom of God, bebe directamente desde el reino de Dios. Are we together? Estamos juntos. Step by step. Paso a paso. Did you understand? ¿Sí entiende? I am just activating some of the promises that foreshadowed this to the church, that foretold this to the church. Solamente estoy activando algunas de las promesas que fue hablado para la iglesia antes. I said, yo dije, that when the Lord was speaking with Israel, que cuando el Señor estaba hablando con Israel, we find, nosotros nos encontramos que, that the reason that is in your Bible, la razón de esta visitación, the reason this scripture is in your Bible, la razón por la cual esta escritura está en su Biblia, is because as the Lord spoke to Israel, es como cuando el Señor habló a Israel, see that it was a foreshadowing of another conversation to the church. Ve que es una sombra de otra conversación para la iglesia. Foreshadow, sombra adelante. Una sombra adelantada. To the church. Para la iglesia. And that's why I'm saying, y por eso que estoy diciendo, when I came to Chile last time, cuando yo vine a Chile la otra vez, people here, they did not receive the message. La gente escuchó y no recibían el mensaje. Because the message muy amarga. Porque el mensaje es muy amargo. It's very bitter message. Es un mensaje muy amargo. Message difícil. Es un mensaje difícil. Ese mensaje no es para hoy. Este mensaje no es para hoy. Para días antiguos, old days. Para el tiempo antiguo. They do not want. Ellos no querían. And I gave the prophecy on Televisión Nacional de Chile. Y yo di la profecía en la Televisión Nacional de Chile. Enero 20. Enero 20. 2009. 2009. Largo tiempo antes del terremoto. Largo tiempo antes que ocurrió el terremoto. Almost more than a year before the earthquake. Casi un poco más de un año antes que el terremoto. Until Señor golpeó. Hasta que el Señor golpeó the land, la tierra. Just the way I spoke. Así como yo hablé. Now I am coming here. Ahora he venido aquí. And you know who has come. Y ya usted sabe quién ha venido. And that's why I am saying. Y por eso que le estoy diciendo. That the Lord is using this visitation to speak to the church here. Que el Señor está usando esta visitación para hablar a la iglesia aquí. And he's saying. Y él está diciendo. That the land where you are headed to from today, que la tierra hacia donde van desde hoy,
If you will catch this, si usted puede tomar esto, the land where the church is going to, la tierra a donde va la iglesia, is not like the land of yesterday, Egypt. No es como la tierra de ayer, Egipto. He's saying, él está diciendo, that land has mountains and valleys that drink directly from God. Que esta tierra tiene montañas y valles que bebe directamente desde Dios. Meaning, significa, the dispensation the Lord has sent me to announce in Chile, que la dispensación que el Señor me ha enviado a anunciar en Chile, the dispensation that this visitation is announcing to Chile, la dispensación que esta visitación está anunciando a Chile, he says, dice, it is a dispensation, es una dispensación, where heaven is open, donde los cielos están abiertos, of open heaven, o cielos abiertos. Did you understand me properly? Me entiende muy claramente. Let us continue a little bit and see what it is. Vamos a continuar un poquito más y ver lo que es. Verse 12. Versículo 12. Are you there with me? Está allí conmigo. We are still on the promise. Todavía estamos en la promesa. Today is today. Hoy es hoy. And very mighty. Y muy poderoso. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of years to its end. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Hallelujah. Hallelujah. He's saying, él está diciendo, that if in the past, que ese es el pasado, the church behaved as if the Lord does not care, si la iglesia se comportaba como que si al Señor no le importaba, if you look at the behavior of the church in the past, si usted observa el comportamiento de la iglesia en el pasado, en Chile, you see that the church was behaving, usted va a ver que la iglesia se comportaba, as if the Lord don't care, the Lord does not care, como si el Señor a él no le importaba, he doesn't seem to care, no, parece que no le importa. Hallelujah. Hallelujah. And he's saying, but wherever the church is going to from today, y dice, pero en donde quiera que la iglesia se está yendo desde hoy, is a land where God cares. Es la tierra en donde a Dios sí le importa. And his eyes are perpetually on that land. Y sus ojos están perpetuamente sobre esa tierra. When I prayed, cuando yo oré, I said, Lord, yo dije, Señor, open their spiritual ears. Abre sus oídos espirituales. That they may get to hear this. Para que ellos puedan escuchar esto. Open their spiritual eyes. Abre sus ojos espirituales. That they may get to see this. Para que ellos puedan ver esto. So this is very historic. Entonces esto es muy histórico. But now let us move to verse 13, is even bigger. Ahora vamos a movernos a versículo 13, que es aún más grande. That is where I was bringing you. That is the target. Es de ahí donde yo quiero traerlo. Esa es la meta. Verse 13. Versículo 13. And he says, y él dice, he says, so if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in its seasons, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain, new wine and oil. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Did you understand this?
¿Entendiste esto? This is very powerful, this one. Esto es muy poderoso este. He's saying, él está diciendo, that in that promise, que en esa promesa, you, if you hear him in that promise with Israel, si usted escucha en esta promesa con Israel, you hear him developing a pacto, a covenant. Usted va a escuchar a él desarrollando un pacto with Israel. Con Israel. And he's telling them, y él le está diciendo, that when you get to that land, que cuando usted llega a esa tierra, if you will obey my command, si ustedes obedecen a mi órdenes, and keep my laws, y guarden mis mandamientos, and watch my requirements, y observan y cumplen mis requerimientos, to love the Lord your God, para amar al Señor vuestro Dios, with all your heart, con todo tu corazón, all your soul, con toda tu alma, with all your strength, con toda tu fuerza, all your mind, con toda su mente. And then he says the following. Entonces él dice lo siguiente, that he will bring the rain, que él traerá la lluvia, in its proper seasons, en su estación correcta. Oh, did you understand this? ¿Lo entendiste? He said, él dijo, he will bring the rain, él traerá la lluvia, in its proper seasons, en la estación correcta. And he said, y él dijo, when the time for growing the for plowing the soil comes, que cuando llega el tiempo para preparar la tierra, and to sow the seed, y para plantar la semilla, but if you will obey the commandment of Jehovah, si ustedes obedecen el mandamiento de Jehová, and obey his law and requirements, y obedecer sus leyes y mandamientos, then he will do his part. Entonces él hará su parte. He will bring you the rain. Él va a traerles la lluvia. In its right season. En su estación correcta. That's what he was telling Israel. Eso es lo que él estaba diciendo a Israel. Let us see what this glory is shouting to the church in Chile. Vamos a ver lo que esta gloria está gritando a la iglesia en Chile. What it is trumpeting to the church. Lo que está trompeteando a la iglesia. He's saying here, él está diciendo aquí, that he's developing a pacto with Israel. Que él está desarrollando un pacto con Israel. That if Israel will observe the law of Jehovah, que si Israel guardara la ley de Jehová, and in that covenant with Israel, y en ese pacto con Israel, there were certain fundamentals, había ciertos fundamentos, that the Lord spelled out for Israel, que el Señor le dio a Israel. If you ask the abogados, si usted le pregunta a los abogados, abogados will tell you, los abogados le va a decir, that every treaty, every contract, que cada contacto, has its major fundamentals, tiene sus fundamentos principales. Those are the benchmarks, the standards that define covenant. Esos son define that agreement, that contract. Esos son los estándares que define ese acuerdo, ese contrato. The fundamentals. Esos fundamentos. For example, por ejemplo, if you are buying a piece of property, si usted está comprando una tierra in Chile, en Chile, and because Chile is a land which is rich in minerals, y debido a que Chile es una tierra que es rica en minerales, the lawyers, los abogados, when they are writing, drafting the contract, cuando están escribiendo las cláusulas en el contrato, there are certain fundamentals that must come out. Hay ciertos fundamentos que deben salir. For example, por ejemplo, this house you are buying and the land. Esta tierra, esta casa que está comprando y el terreno. How deep into the earth do you own this land? ¿Qué tan profundo? How profundo? How ¿qué deep? Tan profundo a la tierra debe estar? Because, porque, if you don't draft the contract properly, si usted no diseña el contrato muy bien, someone will buy the house, alguien va a comprar la casa, and say you own it up to 5 meters down. Y entonces va a decir solamente necesita hasta 5 metros. And when he discovers abajo, diamond under there, y cuando él descubre diamante abajo allí, that one he will take it. Ese sí lo va a tomar. Did you understand me? ¿Me está entendiendo? The same thing with Jehovah. La misma cosa con Jehová. He had to define certain basic fundamentals of this contract. Él tenía que definir ciertos fundamentos básicos de este contrato. And he said,
Y él dijo, that if you will obey the command of God, que si ustedes obedecieran los mandamientos de Dios, when the time comes for the first rain, cuando el tiempo llega para la primera lluvia, he will bring that rain, él va a traer esa lluvia, to prepare the soil, para preparar la tierra, and they, for germinating the seed, para que las semillas germinen. And if you continue to obey those fundamentals, si usted continúa obedeciendo esos fundamentos, and the time for the second rain comes, y llega el tiempo para la segunda lluvia, lluvia tardía, la lluvia tardía, which is very important for grain filling, making the grain bigger, que es importante para que los granos se hagan más grande, it is improving the quality of the harvest, es para mejorar la calidad de la cosecha. When that time arrives, cuando llega ese tiempo, he says he will also bring that rain. Él dice que él también traerá esa lluvia. And so you begin to understand. Entonces usted comienza a entender that the first rain and the second rain are interdependent. Que la primera lluvia y la segunda lluvia son interdependientes. What are the fundamentals? ¿Cuáles son los fundamentos? I am walking with this church. Estoy caminando con esta iglesia. Step by step. Paso a paso. Because I am aware. Porque estoy consciente. What postmodernism has done in the church. Lo que el postmodernismo ha hecho en la iglesia. That's why I am literally teaching you step by step. Por eso que literalmente le estoy enseñando paso a paso. Aleluya. Aleluya. Claro. Claro. Muy claro. Muy claro. So listen to me now. Escúchame ahora. What are the fundamentals? ¿Cuáles son los fundamentos? That the Lord wanted. Que el Señor quería. Again, the same Deuteronomy chapter 11. Y lo mismo Deuteronomio capítulo 11. He goes on to say. Él sigue diciendo. I am reading verse 13 again, so I can read 14. Yo estoy leyendo el versículo 13 otra vez para que yo leo 14. Very good. So you can understand. Para que usted pueda entender. So if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart, with all your soul, then I'll send rain on your land in its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in the grain the new wine and oil. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. He's saying, él está diciendo, then you will have a grand cosecha. Entonces tendrán gran cosecha. And then you will have the aceite y vino. Y entonces tendrá aceite y vino. Nueva y vino nueva. Aceite nuevo y vino nuevo. Aceite fuerte y vino fuerte. Aceite fuerte y vino fuerte. Did you understand what the Lord is saying here? ¿Está entendiendo lo que el Señor está diciendo aquí? But look at this now. Pero mira esto ahora. And he says, y él dice, he says verse 15. Dice en versículo 15, I will provide grass in the field for your cattle, and you will eat and be satisfied. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Which means the Lord is saying, que significa que el Señor está diciendo, he is saying that if you will obey certain fundamentals, él está diciendo que si usted obedece ciertos fundamentos, in the contract, the covenant he is developing with the church, en el contrato, el pacto que él está desarrollando con la iglesia, that is what that glory is saying to the church. Eso es lo que esa gloria está hablando a la iglesia. Like it was with Israel, como fue con Israel, he shall also respect the covenant with the church. Él también respetará el pacto con la iglesia. And he's saying, y él está diciendo, that if you observe those fundamentals, que si ustedes observan estos fundamentos, then you will experience a grand cosecha, big harvest. Entonces usted va a experimentar un gran cosecha. That is the meaning of revival. Esto es el significado de avivamiento. The big harvest. Gran cosecha. When you hear the Kenyans talking there, cuando escucha a los kenianos hablando allí, they say millions
millions running to the Lord. Ellos dicen millones de personas corriendo al Señor. That is the grand harvest. Esa es la gran cosecha of the souls. De las almas. Not one here, two there. No uno o dos allá. It is now time to harvest millions. Significa ahora es tiempo para cosechar millones. And he's saying, y él está diciendo, there will be wine in the land. Habrá vino en la tierra. There will be oil in the land. Habrá aceite en la tierra. And wine in the land. Y vino en la tierra. Vino y aceite. Vino y aceite en la aceite tierra. Y vino. Aceite y vino. That is the flow of the anointing of the Holy Spirit. Este el fluir de la unción del Espíritu Santo. And the strength of the anointing. Y la fortaleza de la unción. And something tells me. Y algo me dice that this cloud que esta nube is announcing to the church está anunciando a la iglesia that the anointing of this hour que la unción de esta hora must be too big, debe ser demasiado grande. It must combine the anointing of the old, debe combinar la unción de la anterior, and the anointing of this hour, y la unción de esta hora. That's how big it is. Es tan grande como está. Por eso nube también is here. Por eso que la nube también está aquí. This is a bigger anointing. Esta es la unción más grande. Hallelujah. Hallelujah. Let me read the next one. Déjame leer el próximo. And he says. Y él dice. Verse 16. Versículo 16. Verse 16, fundamentals. Versículo 16, fundamentos. He begins to define the fundamentals of the covenant. Él comienza a definir los fundamentos del pacto. He says, be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and to bow down to them. Cuídate. Guardaos, pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Then the Lord's anger will burn against you and he will shut the heavens so that it will not rain and the ground will yield no fruit. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto. No produce, and you will perish soon from the good land that the Lord is giving you. Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Verse 18. Versículo 18. Fix these words in your hearts and minds. Tie them on the symbol as a symbol on your hands and bind them on. Hallelujah. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. This is very strong, muy fuerte. Esto es muy fuerte, esto aquí. Because the Lord is now saying, porque el Señor ahora está diciendo, that for you to understand the pacto, the contract, para que usted entienda el pacto, the covenant, el pacto, you need to understand the things you cannot do. Necesita entender la cosa que usted no puede hacer. Jesus, Jesús, came preaching about heaven. Vino predicando acerca del cielo. But for Jesus to get us on the road to heaven, para que Jesús nos pueda ubicar en el camino hacia el cielo, he warned us about hell. Él se preguntaba acerca del cielo. He warned. Él nos advirtió acerca del infierno. He said, por favor, cuídate. Dijo, por favor, cuídate. Cuidado, por favor, con el infierno. Cuidado, por favor, con el infierno. Mucho tiempo predicó acerca del infierno. Mucho tiempo predicó acerca del infierno. You must know what not to do to keep on this road. Usted debe saber lo que no debe hacer para que pueda mantenerse en ese camino. And that's why the Lord said here. Y por eso que el Señor dice aquí to Israel, a Israel, that make sure when you get to that land, que asegúrate que cuando llega a esa tierra, don't form any covenant with the people of that land. No haga ningún pacto con la gente de esa tierra. And don't have treaty with them, treaty. Y no tenga tratado con ellos. Because otherwise, sino, they will act as a trap. Ellos van a actuar como una trampa. And then they will catch you into idol worship.
worship. Entonces le van a agarrar para que entre en idolatría. Listen very carefully. In other scriptures it says, let your daughters not be married to them. Escucha cuidadosamente, en otra escritura dice que sus hijas no se casen con ellos. Let your sons not marry their daughters. Que sus hijos no se casen con sus hijas. Why was Jehovah saying this to Israel? ¿Por qué Jehová estaba diciendo esto a Israel? Everybody focando aquí, focus on me. Todo el mundo enfócase sobre el profeta. Listen to this. Escucha esto. Why was Jehovah Israel not to combine with those people? ¿Por qué Jehová está diciendo a Israel que no se combinara con esta gente? Listen to the following. Escucha lo siguiente. Because right from the beginning, porque justamente desde el comienzo, Jehovah, based on his infinite wisdom, Jehová basado en su sabiduría infinita, in the upper chambers of wisdom in heaven, en los cuartos arriba en el sabiduría en el cielo, he had already planned, él ya había planeado, and designed, y diseñado, that out of the bloodline of Jacob, que, the bloodline of Israel, que a través de la sangre de Israel, the Redeemer of man, el Redentor del hombre, the Messiah of the nations, el Mesías de las naciones, would come from there. Va a venir de allí. So he wanted to maintain a pure spiritual line. Entonces él quería que ellos mantenieran una línea espiritual pura, pura, muy muy puro, muy muy pura. So that when the Messiah comes, para que cuando llega el Mesías, that bloodline has nothing with idolatry. Esa línea de sangre no tenga nada que ver con idolatría. Did you understand? ¿Entendió? And if you listen very carefully, y si usted escucha muy cuidadosamente, the Lord was commanding Israel, el Señor estaba ordenando a Israel, that the only key, que la única llave, that will open the favor of the rains to come, que va a abrir el favor para las lluvias que han de venir, is that Israel must maintain separation. Es que Israel debe mantenerse separado. But if you listen carefully now, pero si escucha cuidadosamente ahora, you almost hear the conversation between the Lord and the church. Casi usted escucha la conversación entre el Señor y la iglesia. Hallelujah. Hallelujah. I prayed. Yo oré. I said, Lord, open their spiritual ears. Le dije, Señor, abre sus oídos espirituales. If you listen very carefully, si usted escucha cuidadosamente, you hear an undercurrent conversation. Usted va a escuchar una conversación subyacente, that is under here, que está allí abajo, and also whispering to the church. Y también está suspirando a la iglesia. Because the Lord has chosen the church also. Porque el Señor ha escogido la iglesia también, to be the bloodline of God, the inheritance of God, para ser la línea sanguínea de Dios, la herencia de Dios. And so the church also have now become sons and daughters of God. Entonces la iglesia también ahora se ha vuelto hijos e hijas de Dios. Wow! What a mighty message! Qué poderoso mensaje! He's saying, él está diciendo, that this cloud of Jehovah, que esta nube de Jehová, this visitation, esta visitación, number one, was promised. Número uno, fue prometida. Number two, it is shouting to the church, separation, separation, separation. Número dos, está gritando a la iglesia, separación, separación, separación. Separation from the world. Separación del mundo. Because behold, porque he aquí, now you have become the bloodline of God. Ahora se ha vuelto la línea sanguínea de Dios. No, no, this is not the message. No, no, este no es el mensaje. This is not the message. Este no es el mensaje. I'm just laying a basis, foundation. Solamente estoy colocando un fundamento. Now, listen to this now. Ahora escucha esto. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. You can read that at home. Usted puede leer esto en la casa. He is repeating the same thing. Él está repitiendo la misma cosa. He is talking about the separation. Él está hablando acerca de la separación. And now, John
chapter 2. Y ahora Juan capítulo 2. Yeah, momento. Tiene mucha escritura, por favor. Tiene muchas escrituras, por favor. Allow me choose which one to give you. Permítame escoger cuál darle. But there is a very important scripture. Hay una escritura muy importante. Listen to me. Escúchame. When now Jehovah speaks to Israel. Cuando ahora Jehová habla a Israel. In that same conversation. En esta misma conversación. Can we read it? ¿Podemos leerla? And he spells out to them. Y él deletreó a ellos. He says. Él dice. Even if I created all the nations. Y aun si yo creé, formé todas las naciones. If you will observe these fundamentals, these regulations, these laws. Si ustedes pueden observar esos fundamentos, estas leyes. Then you will be to me a treasured possession. Entonces ustedes serán para mí un tesoro de posesión. A treasured possession. Una posesión atesorada. And he said, "You will be to me a nation of priests." Y dijo que usted va a ser para mí una nación de sacerdocio. Hallelujah. Hallelujah. And he says, "A holy people." Y dice un pueblo santo. He says like that. Lo dice así. I am just summarizing because I want to enter the message. Simplemente estoy resumiendo porque quiero entrar en el mensaje. John chapter 2. John chapter 2, if you look at verse 1 to 25. Juan capítulo 2, si usted ve versículo 1 al 25. This is just introduction to the message. Esto es apenas introducción al mensaje. Can you focus on me now? ¿Pueden enfocarse sobre mí ahora? Por favor. Por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. You write it down, but let me explain to summarize. Usted lo escriba, pero déjame explicarlo. John chapter 2. Juan capítulo 2, verses 1 to 25. Versículo 1 al 25. And you can divide them into two. Y usted puede dividirlo en dos. You can divide them into John chapter 2 verse 1 to verse 11. Usted puede dividirlo en Juan capítulo 2 versículo 1 al 11. And then verse 12 to 25. Y luego versículo 12 al 25. But I want to summarize both. Pero yo quiero resumir ambos. Look at what happened there. Mira lo que ocurrió allí. The promise about this. La promesa acerca de esto. Look at what happened. Mira lo que ocurrió. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ of Nazareth. Jesucristo de Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Jesucristo de Nazaret. He went to a wedding in Cana. Él fue a una boda en Cana. He went to a wedding in Cana. Él fue a una boda en Cana. And when he entered there, y cuando él entró allí, you know the weddings in those days used to take 7 days, even more. Y usted sabe que las bodas en aquellos tiempos solía durar 7 días o más. And it was the responsibility of the host to provide refreshment. Y era la responsabilidad del anfitrión a proveer para agasajo. Refreshment. Para refrescarse. Like the drinks and the food. Como las bebidas y la comida. And when the Lord entered there, y cuando el Señor entró allí, he found that the wine got finished. Él se dio cuenta que el vino se acabó. The first wine. El primer vino. That they were busy entertaining the guests with. Que estaban ocupados entreteniendo a los invitados. Then the wine got finished. Entonces el vino se terminó. And then you see a conversation between him and the mother. The mother says, "Please come, look, the wine is over." Y usted ve una conversación entre él y su madre vino y dijo, por favor ven, el vino se acabó. But the first miracle, pero el primer milagro, in the ministry of Christ, en el ministerio de Cristo, he calls for the stone jars. Él llamó a que traigan piedras. And in those jars, he tells them to pour water. Y en esas jarras le pidió que vertieran agua allí. And when they pour water, y cuando vertieron agua, lo llenaron de agua. Inside those jars, en esas jarras. Then the Lord Jesus, entonces el Señor Jesús, he converts the water into wine. Él convirtió el agua en vino. And then when he converts the water into wine, y entonces cuando él convirtió el agua en vino, they scoop some and he says, "Take to the chief guest." Ellos tomaron alguno y dice, llévelo al maestresala. And when the chief
there drinks the wine. Y cuando allá él prueba el vino, he drinks the water that has been converted into wine. Él prueba el agua que estaba convertido en vino. He makes a comment. Él hace un comentario. He said, "Wow." Dijo, "Wow." Most people, la mayoría de las personas, all people, todas las personas, always bring out the best wine first. Siempre sirven el mejor vino primero. But for you, pero usted, you have kept the best wine even al fin, up to the end. Usted ha guardado el mejor vino aún para el final. What was the message the Lord was speaking to them? ¿Cuál era el mensaje que el Señor le estaba hablando? How is that related to the promise of this? ¿Cómo esto es relacionado con la promesa de esto? The first wine, el primer vino, was strong. Era fuerte. And it was enough to entertain the guests. Y era suficiente para entretener a los invitados. And when the first wine got finished, y cuando el primer vino se terminó, a state of embarrassment, un estado de vergüenza, embarrassment entered the house. La vergüenza entró en la casa. The guests are already seated here. Los invitados ya están sentados allí. The guests are already in the house. Los invitados ya están en la casa. And you told them, please come receive Jesus. Y usted le dijo, por favor, ven y recibe a Jesús. Oh, me, I'm depressed. Estoy deprimido. I am under oppression. Estoy bajo opresión. My marriage is oppressed. Mi matrimonio está oprimido. My job is oppressed. Mi trabajo, mi empleo, my finances oprimido. Oppressed. Mi finanza está oprimido. My health oppressed. Mi salud está oprimido. I am suicidal. Estoy para cometer suicidio. I am oppressed. Estoy oprimido. And depressed. Y deprimido. And say, how can you be oppressed? Entonces dice, ¿cómo tú puedes estar oprimido? Come to the house of the Lord. Venga a la casa del Señor. Over there we are dancing. We are very high. Allá estamos muy alto. Estamos danzando. We are full of the Holy Spirit. Estamos llenos del Espíritu Santo. And when all the guests have now come, y cuando todos los invitados ahora han venido, then you realize, entonces se dará cuenta, we have run out of wine here. Hemos quedado sin vino. Embarrassment, vergüenza, in the house, en la casa. The guests have arrived. Los invitados ya han llegado. The minister of government has come. Los ministros de gobierno han venido. The other guests have seated. Los otros invitados se han tomado asiento. Then all of a sudden, y de pronto, there is no wine. No hay vino. Listen to me very carefully. Escúchame muy cuidadosamente. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? He's saying, él está diciendo, that the second wine, que el segundo vino, is stronger, es más fuerte, was mightier, fue más poderoso, more glorious, más glorioso, more power, más poderoso, more authority, más de autoridad. And he's saying, y él está diciendo, that in that conversation, que en esa conversación, the Lord Jesus was saying, el Señor Jesús estaba diciendo, the second wine which comes without fermentation, without yeast, el segundo vino que viene sin levadura, sin fermentación, is much stronger, es más fuerte, than the first wine, que el primer vino. Did you understand? ¿Está entendiendo? That is another promise for this. Esa es otra promesa para esto. The third promise. Tercera promesa. Haggai chapter 2 verse 9. Ageo capítulo 2 versículo 9. You see the promise being spoken there. Usted ve la promesa que está hablada allí. And he says, y él dice, that the latter glory of this house, que la gloria postrera de esta casa. Hallelujah. The latter glory of this house, la gloria postrera de esta casa, will be greater, será mayor, than the first, que la primera. Listen to me now. Escúchame ahora. We are all familiar with the Pentecost. Todos nosotros estamos familiarizados con Pentecostés. When Pentecost came, cuando vino el Pentecostés, there was power. Había poder. And when there was power, y había poder, they saw it. Everybody saw it. Ellos lo vieron. Todo el mundo lo vio. And they harvested without microphone, without microphone. Y ellos cosecharon sin micrófono.
Peter stood up without microphone. Pedro se paró sin micrófono. And 3,000 plus were added. Y más de 3,000 fueron añadidos. We saw the first rain. Nosotros vimos la primera lluvia. They walked on a daily basis. Ellos caminaron como diariamente. And when they walked, y cuando caminaron, even from to Emmaus, even to Emmaus, y aún to Emmaus, to everywhere, a cualquier parte, they walked Christ Jesus. Ellos caminaron a Jesús, crucified, crucificado, and resurrected, y resucitado. When they preached, y cuando ellos predicaron, they preached Christ Jesus, predicaron a Cristo Jesús, crucified, crucificado, resurrected, resucitado. When they sat down to eat, cuando se sentaron a comer, they ate. Ellos comieron. Christ Jesus, Cristo Jesús, crucified, crucificado, resurrected, y resucitado. When they went to sleep, y cuando fueron a dormir, they dreamt. Ellos soñaban. Christ Jesus, Cristo Jesús, crucified, crucificado, resurrected, y resucitado. And then, when it was time to wake up, entonces cuando era tiempo para despertarse, they woke up. Ellos se despertaron. Christ Jesus, Cristo Jesús, crucified, crucificado, resurrected, y resucitado. When it was time to die, cuando era tiempo a morir, they died. Ellos murieron. Christ Jesus, Cristo Jesús, crucified, crucificado, resurrected, resucitado. That is how they translated the Bible. Eso es así como ellos tradujeron la Biblia. That's why you have the Bible. Por eso que tenemos la Biblia. They said to translate this Bible. Ellos dicen para traducir esta Biblia. You want to cut my neck? ¿Quieres cortar mi cuello? Okay, cut my neck is okay. Está bien, corta mi cuello, está bien. So they died, Christ Jesus crucified, resurrected. Entonces murieron Cristo Jesús crucificado y resucitado. Did you understand me? ¿Me entendieron? That is how powerful the first wine was. Eso que es que tan poderoso era el primer vino. It centered the church on Christ Jesus, the cross and the blood. Centralizó la iglesia sobre Cristo Jesús, la cruz y la sangre. The first rain, la primera lluvia. And he says, y él dice, that the second rain, que la segunda lluvia, is even greater, es aún mayor. Meaning, significa, it does not mean greater in the things of the world. No significa mayor en las cosas del mundo. If the first rain, si la primera lluvia, was so powerful in centralizing the cross and the blood of Jesus in the church, fue tan poderoso en centralizar la cruz y la sangre de Jesucristo en la iglesia, how much more, cuánto más, is the second rain, the second wine, es la segunda lluvia, segundo vino, stronger, más fuerte, in centralizing the cross and the blood, the old rugged cross in the church, para centralizar la cruz y la sangre en la iglesia. La cruz viejo, la cruz vieja, the old dirty cross, la cruz vieja sucia, in the church, en la iglesia. Good morning, Chile. Buenos días, Chile. The moment of truth has arrived. El momento de la verdad ha llegado. Oh yes. So you will never watch the Christian television where they are speaking lies. Today the truth is here. Ahora ya no vas a ver más las televisiones cristianas donde están predicando mentira. Hoy la verdad está aquí. Ellos mentirosos. Ellos son mentirosos. Pero hoy ahorita aquí. Pero hoy ahorita aquí. Sabiduría de Dios está aquí. La sabiduría de Dios está aquí. The wisdom of God has come. La sabiduría de Dios está aquí. The liberation of God has come. La liberación de Dios ha llegado. And the truth will set you free. Y la verdad lo hará libre. Oh yes. Oh sí. Oh yes. Oh, now sí. Listen to me. Ahora escúchame. That's what Haggai was talking about. De eso Ageo estaba hablando. When he said the latter glory of the house will be greater. Cuando él decía la gloria postrera de esta casa será mayor. Joel chapter 2. Joel capítulo 2. He also promised.
Él también prometió. From verse 28 to 32. Desde el versículo 28 al 32. He promised the latter anointing to come. Él prometió la unción tardía a que a venir. And then Isaiah 26. Y entonces Isaías 26. That is the one I'm reading. Y de eso es lo que voy a leer. Isaías 26, capítulo 26, versículo 19 al 21. Isaías capítulo 26, versículo 19 al 21. That is the one I'm reading and finishing the promise. Es lo que yo voy a leer y terminar con la promesa. So we can get to the message. Entonces podemos llegar al mensaje. We have not gotten to the message. Todavía no hemos llegado al mensaje. This is powerful. Esto es poderoso. This one here can liberate a nation, a country. Esto aquí puede liberar a una nación. And this one is free of charge. Y esto es libre de gasto, es gratis. The Lord has now spoken with somebody in the madhouses of Africa. El Señor ha hablado ahora con alguien en una casa de barro en África. Grass touched and mud walls. Paredes de barro en África. And it's now cheap. Y ahora es barato. You can just write an email. You don't worry about anything else. Simplemente usted puede enviar un correo y no se preocupa por nada. Un correo electrónico solamente. Un correo electrónico solamente. And then I will come. Y entonces yo vendré. Because if you invite the others, porque si usted invita a otros, they say money down. Ellos van a decir coloca dinero primero. So now, entonces ahora, the Lord has loved the church. El Señor ha amado la iglesia. He has brought the message for free. Él ha traído el mensaje gratis. And the real message. Y el mensaje real. The true message. El mensaje verdadero. The only way you know it's true, la única manera en que usted sabe que es verdad, is when it is centralizing the cross and the blood. Es cuando se está centralizando la cruz y la sangre. Not prosperidad. No la prosperidad. Hallelujah. Hallelujah. Now, ahora, I want to read one more promise. Yo quiero leer una promesa más. And when you read this one, you see the rapture. You see the rapture near. Y cuando usted lee eso, usted va a ver que el rapto está cerca. Isaiah 26. Isaías capítulo 26. Then I will finish with the promises. Entonces yo terminaría con las promesas. Isaiah 26 verse 19. Isaías capítulo 26 versículo 19. I am reading the Bible. Estoy leyendo la Biblia. Those of you who have come today, ustedes que han venido hoy, you are very blessed. Ustedes son muy bendecidos. Because I am told, porque me dijeron, that tomorrow the place will be very full. You cannot find a seat. Que mañana el lugar va a estar muy lleno y no va a conseguir asiento. So they have booked some other rooms with a screen. Entonces han reservado otras salas con pantallas. But those of you who came today, pero ustedes que han venido hoy, you have already taken your bite. Ya ustedes han tomado su parte. And put in your pocket. Y lo ha colocado en su bolsillo. So tomorrow, entonces mañana, when I continue, I will just move on. Cuando yo continúo, yo simplemente voy a seguir. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 26 verse 19. Isaías 26 versículo 19. The promise of this. La promesa de esto. This visitation. Esta visitación. Look at what he says verse 19. Mira lo que dice versículo 19. Isaiah 26. Isaías capítulo 26. 19. Versículo 19. But your dead will live, their bodies will rise. Well, in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her slain, her dead. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Listen to me, precious. Hallelujah. Hallelujah. When Isaiah saw,
Cuando Isaías vio the rapture of the church, el rapto de la iglesia, in verse 20 you see the rapture. En versículo 20 usted ve el rapto. He says in verse 20, él dice en versículo 20, go my people, vaya pueblo mío, enter your rooms, entre en su aposento, and shut the doors behind you, y cierre la puerta tras ti. He says, look, the Lord is coming from his dwelling, he aquí el Señor viene de su habitación, to punish the people of the earth, para castigar los moradores de la tierra, para juzgar, para juzgar, to punish the people of the earth, para juzgar los moradores de la tierra, for their sins, por sus pecados. And if you look at that part, go my people, y si usted observa esta parte, anda pueblo mío, elegido, the elect of God, el elegido de Dios, and he says enter your rooms, y dice entra en tus aposentos. Those are the same rooms that Jesus himself spoke about. Estas son las mismas habitaciones que Jesús él mismo habló. In John chapter 14 verse 1-3, en Juan capítulo 14 versículo 1 al 3, when he said, I go to the Father's house. Cuando él dijo que voy a la casa de mi padre. In my Father's house are many rooms. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Muchas habitaciones. Muchas habitaciones. And he says, if there are many rooms there. Y dice que si hay muchas habitaciones allí. And I go to prepare a place for you. Voy a preparar un lugar para vosotros. And he says, if I go to prepare a place for you. Y si yo voy a preparar un lugar para vosotros. Then I must be back. Entonces yo debo regresar. I must come back. Yo debo regresar. To take you. Para tomarlos. That you also may be where I am. Para que ustedes también estén donde yo esté. So in verse 20 you see Isaiah sees the rapture of the church. Entonces en versículo 20 usted ve Isaías ve el rapto de la iglesia. And when Isaiah sees the rapture of the church, verse 20. Y cuando Isaías ve el rapto de la iglesia en versículo 20. He sees the rooms that Jesus went to prepare for the church. Él ve las habitaciones que Jesús fue a preparar para la iglesia. But he sees something else. Pero él ve algo más. He sees two things. Él ve dos cosas. Listen this. Escucha esto ahora. The first thing Isaiah sees in verse 19. La primera cosa que Isaías vio está en versículo 19. He says, él dice, shout for joy. Que alégrense. Grite, por favor. Grítense, por favor. Con mucho gozo. Con mucho gozo. Shout for joy. Gócense. For which reason? ¿Por qué razón? Why? ¿Por qué? Because he says, porque él dice, your dew is like the dew of the morning. Porque tu rocío es como rocío de la mañana. Meaning it is fresh. Significa que es fresco. When Isaiah sees the latter anointing, the latter visitation. Cuando Isaías vio la unción tardía, la visitación tardía. Isaiah calls it rocío, the morning dew. Isaías lo llamó el rocío de la mañana. Because we know the morning is midnight. Porque nosotros sabemos que la mañana es medianoche. But the morning dew normally 9 p.m. Pero el rocío de la mañana normalmente a las 9 p.m. 10 p.m. When you are sitting on the grass. Cuando estás sentado sobre la grama. When you stand up, you say, wow, I am wet. Cuando se para, usted dice, oh, estoy húmedo. The morning dew has already arrived. Ya ha llegado el rocío de la mañana. So Isaiah saw this dew. Entonces Isaías vio este rocío. And he calls it the morning dew. Y lo llama el rocío de la mañana. And we know that the midnight comes, the morning comes at midnight. Y nosotros sabemos que la mañana llega a la medianoche. In other words, Isaiah said, this is the midnight dew. En otra palabra, Isaías estaba hablando que este es el rocío de medianoche. And he says, y él dice, when this dew comes, que cuando llega este rocío, shout for joy. Grite por gozo. Gozo unspeakable. Gozo jamás hablado. He says, él dice, that this dew brings joy unspeakable to the church. Que este rocío trae un gozo jamás hablado en la iglesia. And for you to shout for joy. Y para que usted grite de gozo. For you to shout for joy when the morning dew arrives. Para que usted grite de gozo cuando llega el rocío de la mañana. That means. Eso significa. You have been waiting for a long time. Usted había estado esperando por mucho tiempo. Aleluya.
Did you understand? ¿Entendiste? That is the only way to celebrate. Eso es la única manera en que usted puede celebrar. Which means, que significa, there was a dispensation of closed heaven. Que había una dispensación de cielos cerrados. Cielos cerrados. Cielos cerrados. There must have been a dispensation of past. Debe haber una dispensación de sed. There must have been a dispensation of Amos chapter 8. Debe haber una dispensación de Amos capítulo 8. Verses 11 to verse 12. Versículo 11 al 12. Let us go there. Vamos allá. Hey, the Lord is very powerful. El Señor es muy poderoso. Today belongs to Chile. Hoy pertenece a Chile. Mentirosos hoy. Los mentirosos hoy. Hoy el Señor limpia la iglesia. Hoy el Señor limpia la iglesia. No hay más mentiras. No hay más mentiras. Tiempo of the truth. De verdad. El tiempo de la verdad has arrived. Ha llegado. Oh yes. Oh sí. Only the truth can set the church free. The truth. Solamente la verdad hará libre la iglesia. That's why I don't take offering from you, ofrenda. Por eso que yo no tomo ofrenda de ustedes. I don't preach for ofrenda. Yo no predico para ofrenda. I don't preach for this. Yo no predico para esto. Estómago. El estómago. Para pan. Para el pan. Pan con pollo de parrilla. Pan con pollo, parrilla de pollo. No. I preach for the Lord. Yo predico para el Señor. This one here is bigger than bread and chicken. Este aquí es más grande que el pan y el pollo. Amos chapter 8, 11 and 12. Amos capítulo 8, versículo 11 y 12. He says here, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of God. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. And he says, man will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the words of the Lord, but they will not find it. Y dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Everybody focus on me. Todo el mundo enfócase sobre el profeta. We are talking about the promise that Isaiah saw, the promise of this. Estamos hablando de la promesa que Isaías vio, la promesa de esto. And in promising this, y prometiendo esto, Isaiah called it the morning dew. Isaías lo llamó el rocío de la mañana. And I found out that the morning dew comes early, 9 p.m. Y yo me di cuenta que el rocío de la mañana llega muy temprano, 9 p.m. To prepare for morning. Para prepararse para la mañana. So when the morning comes, you find the leaves with water. Entonces cuando llega en la mañana, usted consigue las hojas con agua. When the sun comes, the leaves have water. Cuando llega el sol, las hojas tienen agua. And that's why, because the morning comes at midnight, I call it the midnight dew. Por eso como la mañana llega a medianoche, yo lo llamo el rocío de la medianoche. But when Isaiah saw this, pero cuando Isaías vio esto, there is something else Isaiah saw. Hay algo más que Isaías vio. Isaiah must have seen the drought. Isaías debe haber visto la sequía. The closed heaven. El cielo cerrado. The dispensation of Amos chapter 8, 11 and 12. La dispensación de Amos capítulo 8, versículo 11 al 12. When people will be going around looking, ¿dónde pan aquí? No pan. Cuando la gente irán errantes de un lugar a otro buscando pan y no lo hallarán. They go from church to church. Ellos van de iglesia a iglesia. Looking for something to eat. Buscando algo que comer. Not for physical hunger.
No de hambre físico. For spiritual hunger. De hambre espiritual. They're looking for some water to drink. Están buscando algo de agua para beber. Not some physical water. No agua físico. But spiritual water. Sino agua espiritual. That's why they are going from church to church. Por eso que ellos van de iglesia a iglesia. Buscando, they are looking. Están buscando. And then he says they are staggering from north to east. Y dice que están errantes de norte al este. That means they are walking like this. Significa que están caminando así. Like this. Just así. Anyhow. Así como quiera, como quiera. Because otherwise you go north to south. Porque si no iría de norte al sur. East to west. De este a oeste. But they are just going from north to east and anyhow. Sino solamente que están yendo de norte al este como quiera. Meaning no direction of the Lord. Significa sin dirección del Señor. And that is what Isaiah saw. Y eso es lo que Isaías vio. And that's why when the midnight dew, the morning dew appeared. Y cuando por eso que cuando el rocío de la mañana. He saw them celebrate finalmente. Él lo vio a ellos celebrando finalmente. Meaning they waited for a long time. Significa que ellos habían estado esperando por mucho tiempo. So Isaiah saw the following. Entonces Isaías vio lo siguiente. He saw the dispensation of closed heaven. Él vio la dispensación de cielo cerrado. And then he saw the dispensation of open heaven. Y entonces él vio la dispensación de cielos abiertos. And then closed heaven. Y entonces cielos cerrados. And that's why in one of the scriptures in Isaiah, y por eso que en una de las escrituras en Isaías, he says, él dice, watchman, vigilante, watchman, vigilante, what do you see? ¿Qué ve? He says, él dice, I see the morning. Yo veo la mañana. But in a little while, pero en un momento, I see you coming back again to me. Yo veo que usted regresa a mí. Asking watchmen, what do you see? Preguntando, vigilante, ¿qué ves? Can I explain this? ¿Puedo explicar esto? Can I explain this? ¿Puedo explicar esto? He's saying, él está diciendo, he saw the dispensation of clothes, he saw the darkness, the night. Él vio la oscuridad, la noche. Right now, the earth. Ahora mismo la tierra. We are in the darkness waiting for the midnight hour to strike. Estamos en la oscuridad esperando que pegue la hora de medianoche. So that the glory of God will bring light. Para que la gloria de Dios va a traer la luz. But when that glory comes at rapture to take the church. Pero cuando esa gloria llega en el rapto para tomar la iglesia. It is short-lived. Es muy corta duración. That's why Isaiah calls it morning dew. Por eso que Isaías lo llama el rocío de la mañana. Morning dew is always short-lived. El rocío de la mañana es siempre de corta duración. It starts in the evening. Comienza de la noche. By 9 a la mañana, by 9 in the morning. Como yes. Para las 9 de la mañana. Yes. 10. It's finished. Ya terminó. Did you understand the message? ¿Me está entendiendo el mensaje? Isaiah is saying, Isaías está diciendo, that this morning dew, que este rocío de la mañana, it is short-lived, es de corta duración. If it is for the morning, si es para la mañana, then let us use it to prepare for the morning. Entonces vamos a usarlo para prepararnos para la mañana. And quickly, y rápidamente, because in a short time, porque en breve momento, it will dry out, se va a secar. Did you understand? ¿Lo entendiste? That's why Isaiah said. Por eso que Isaías dijo. That they say, watchman, what do you see? Dijo, vigilante, vigilante, ¿qué ves? I have seen the earth after the rapture. Yo ya he visto la tierra después del rapto. So if you ask me, watchman, what do you see? Entonces si me pregunta, vigilante, ¿qué ves? Look at what I'll tell you. Mira lo que yo le diría. I'll tell you. Yo le diría. That I see the morning coming. Que yo veo que la mañana viene. And then in a little while. Y entonces en
en breve momento, I see you again coming to me. Yo veo que usted viene a mí otra vez. Asking me, watchman, what do you see? Preguntándome, vigilante, ¿qué es lo que ve? Meaning, significa that when this glory arrives, que cuando llega esta gloria, it is meant to prepare the church. Es para preparar la iglesia. And it is short-lived. Y es de corta duración. Because at medianoche, at midnight, porque a la hora de medianoche, the Messiah takes the church. El Mesías va a tomar la iglesia. The church is the holy habitation of the Holy Spirit. La iglesia es la habitación santa del Espíritu Santo. When the habitation is taken away, cuando la habitación es tomada, the dispensation of grace is over. La dispensación de la gracia ya habrá terminado. Because the habitation has gone, porque la habitación ya se había ido, then the Holy Spirit also has gone. Y el Espíritu Santo también habrá ido. Then darkness comes to the earth again. Y entonces la oscuridad viene a la tierra otra vez. Otra vez. Otra vez. You understand? ¿Entendiste? Did somebody understand me? ¿Alguien me entendió? Oh yes. That is the message Isaiah saw. Ese es el mensaje que Isaías vio. Este mensaje muy muy lindo, lindo. Este es un fuerte, mensaje lindo, muy lindo, lindo y fuerte. Este es para iglesia, para preparar iglesia. Este es para preparar la iglesia. Este no es para película de Hollywood. Este no es para película en Hollywood. This is the morning dew. Este es el rocío de la mañana. For preparing the church. Para preparar la iglesia. For the morning. Para la mañana. And quickly. Y rápidamente. And that's why I said, y por eso que yo dije, if Chile will catch this, si Chile puede recibir esto, política de iglesia afuera ahorita. La política en la iglesia debe estar afuera ahorita. There is no time for politics. No hay tiempo para política. Oh, yo presidente de esta amistad, yo presidente de alianza otra. No, 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 no. No time for that politics. No, yo presidente de tal confraternidad. No hay tiempo para política. Yo es presidente de otra, presidente de quien, de donde lugar. No, no, no. This message is meant to purify the church and prepare the bride, novia de Cristo. Este mensaje es para purificar la iglesia y preparar la novia de Cristo. This message here. Este mensaje aquí. Oh yes. Oh sí. That's why I come. Por eso que he venido. That's why the Lord sends me. Por eso que el Señor me envía. But listen to this now. Pero escucha esto ahora. Isaiah sees. Isaías ve. Not only the open heaven, no solamente cielos abiertos, but also the shutting of heaven, sino también el cerrado del cielo. Which means, look at this now. ¿Qué significa? Mira esto ahora. Which means when you see the latter glory. ¿Qué significa si usted ve la gloria postrera? When you see this latter visitation. Si usted ve esta visitación tardía. This visitation is announcing one thing all over the earth. Esta visitación está anunciando una cosa por todo el globo terráqueo. It is saying, está diciendo, that number one, que número uno, the Messiah is coming. El Mesías viene. Number two, número dos, this is the time to clean the church. Este es el tiempo para limpiar la iglesia. Number three, número tres, to prepare the bride, para preparar la novia. Number four, número cuatro, this visitation when you see it has come, esta visitación cuando usted ve que ha llegado, then it's announcing to the church, entonces está anunciando a la iglesia, that hey, church of Christ, hey, iglesia de Cristo, the door is going to close, que la puerta está por cerrar. Did you understand? Lo entendió. Isaiah said, go my people, enter your rooms, shut the door. Isaías dijo, anda pueblo mío, entra en su aposento y cierre la puerta. Enter to quarters, enter to habitaciones. Entre sus cuartos, entre sus habitaciones. And cierra la puerta. Y cierra la puerta. That means I have been sent by Jehovah to Chile. Eso significa que yo he sido enviado por Jehová a Chile. I have been sent to announce that the door is about to close. Yo he sido enviado para anunciar que la puerta está a punto de cerrar.
Which means, ¿qué significa? If the church in Chile wants to enter the kingdom of God, que si la iglesia en Chile quiere entrar en el reino de Dios, enter now. Entre ahora. Don't wait. No esperes. The door is open now. La puerta está abierta ahora. The Bible says, la Biblia dice, when that day arrives, cuando llega ese día, it will be like abril y cerró, ojo. It will open and close, pia pia. Va a ser como un abrir y cerrar los ojos. You cannot prepare on that day. Usted no puede prepararse en ese día. You cannot say, that day has arrived, let me enter. Usted no puede decir, hey, ese día ha llegado, déjame preparar y entrar. When that day arrives, cuando llega ese día, in a flash, en un abrir, in the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar los ojos, the door will shut. La puerta cerrará. I have come to announce to the church in Chile. Yo he venido a anunciar a la iglesia en Chile. To the nation of Chile. A la nación de Chile. That the door is about to shut. Que la puerta está a punto de ser cerrada. Enter now. Entre ahora.